Viaje de gracia. Viaje de gracia. Divino y tremendo. Están pasando 22 minutos desde las 2 de la tarde, el día sigue realmente muy bien en esta primavera de septiembre en Rosario y la región. Y hablando de la región y llegando a una ciudad principalísima de Santa Fe como es San Lorenzo, tenemos el placer de que la Municipalidad de San Lorenzo acompañe este momento de Viaje de Gracia de los días jueves, donde quien es periodista, conductor en medios de comunicación de la región, quien es militante por la defensa, el respeto de los derechos humanos con un gran trabajo de campo, un hombre apasionado por transmitir, por comunicar valores también, periodista que publica sus artículos en mediosred.net, esto quise decir mediosred.net, está con nosotros en este momento. Gustavo Volpe, bienvenido. Gente de Viaje de Gracia, qué bueno hablar con ustedes, poder encontrarnos nuevamente. Sergio, ¿cómo estás? Bueno, estamos muy bien acá, tratando de arreglar el mundo con Emanuel, Bruno y Damián, ¿eh? Nos falta... Damián, ¿cómo están? Muy bien, un placer como siempre. ¿Qué tal? Dice Damián que muy bien también. Nos falta Grecia, pero el resto del globo lo tenemos arreglado casi. Así que... Bueno, un placer estar nuevamente con ustedes. Hubiera estado lindo estar esta semana también con ustedes ahí, en una primavera adelantada, ¿no? Porque estamos cerrando lo que queda de invierno. Sí. Así es, sí. Hoy no te perdiste ningún vinito, porque tenemos un programa sin vinos en el estudio. Ideal, el jueves de la semana pasada en la, sí, en la degustación, y un vino que invitaba a una segunda copa, que por supuesto la hubo. Sí. Una tercera, una decimoquinta, una número 90, bueno, 89 y 5 copas. Me pregunto quién se habrá llevado lo que quedaba en la botella. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Emma, devolví la botella. No. Sí me hubiese gustado serlo, pero lamentablemente no lo fui. Excelente Torrontés, por supuesto. Digno de Rubén en Fragara, ¿eh? Estamos hablando de algo que pasó el jueves anterior en el momento de Sol del Sur, vinos de autor. Gustavo, arrancamos con los títulos que elegiste para este día y aparece allí como primero lo que tiene que ver con el Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono, nada menos. Sí, numerosas veces ya en Viaje de Gracia hemos abordado cuestiones de cambio climático que están alterando, ¿no?, nuestra calidad de vida, los efectos de vida. Pero quería mencionar lo que se conmemora cada 16 de septiembre desde 1994, donde la Organización de Naciones Unidas declara lo que es el Día de la Preservación de la Capa de Ozono, donde busca la concientización, la motivación de cambiar hábitos que generan justamente emanaciones y dióxido que alteran la capa. Hago mención a esto, y por esta fecha en particular del 16 de septiembre, ya que tiene una anterior referencia. Nos remontamos y hacemos referencia al año 1987, donde el mundo delineó un protocolo de acuerdo a aquellas sustancias que destruyen la capa ozono. Así que, para que la gente tenga una idea, abordar estos temas en este momento es importante. La capa ozono preserva la vida del planeta y nos protege de los rayos solares en este momento. Así que bueno, hay toda una movida mundial con iniciativas, esto se puede aplicar en los colegios, en los medios de comunicación, para hacer frente a lo que se avisora y ya hay síntomas de cambio climático. Así que en vista de eso quería destacarlo. Bien, el segundo título, Gustavo, nos lleva a hablar de la Organización Mundial de la Salud, porque advierte que por día mueren en el mundo 800 mujeres y 7.700 bebés en situación de parto por falta de asistencia y políticas públicas. Miren, este número es dramático, ¿no? De leerlo así, las estadísticas realmente a veces asustan y uno no tiene la magnitud y la realidad de las cosas. Pero estos números, que son actuales, son reales, fueron actualizados por este organismo que tiene su sede en Ginebra, recuerda también que en los últimos años, a raíz de que esto se toma conciencia, la tasa de mortalidad de mujeres embarazadas descendió un 40%. Uh-huh. O sea que tenemos estos números reales y quiere decir que hace unos años atrás la cifra era mucho mayor. Lo que estamos hablando estrictamente son complicaciones relacionadas en el embarazo, en el parto y en el periodo postnatal. Por lo que hace 3 días atrás, la OMS, bien mencionaste vos,
de línea, una nueva agenda y una nueva estrategia para establecer la salud hacia las mujeres, los niños y adolescentes, en vista a la reunión que se está por realizar en estos días, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ahora nomás el 26 de septiembre, se está presentando este nuevo protocolo de atención adecuada. Destacar sobre esta nota que los más afectados siguen siendo obviamente las comunidades más excluidas, los pobres, ¿no? Pero hay estados nacionales, hay países con ingresos por PBI que realmente son buenos, y la mortalidad y el estudio de cómo se enferma y cómo se muere está relacionado prácticamente a la falta de políticas públicas. Gustavo, el tercer título nos lleva a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, y esta falla en contra de los fondos buitres a partir de un proyecto que presenta Argentina, que presentó la Argentina. Sin embargo, antes, contanos una palabra acerca de cómo se vivió en San Lorenzo, lo que aquí se sintió mucho en algunos lugares de la ciudad, el cimbronazo del sismo que se produjo en Chile. Mira, hubo opiniones diversas, hay quienes lo sintieron y obviamente aquí no. Tengamos en cuenta que la urbanización de San Lorenzo no alcanza más allá de los 5 o 8 pisos. Claro. Rosario en su estructura libera esa energía hacia las torres más altas. Pero sí hubo vecinos que estuvimos cubriendo las noticias aquí, claro, que lo vivieron. Desde Defensa Civil y Bomberos no han tenido que cubrir más que sugerencias y consultas. De todas formas, en la mañana de hoy comunicamos con San Juan para saber detalles técnicos, ¿no? San Juan tiene el Instituto Nacional de Sismología y, bueno, hablando con ingenieros y geólogos nos pusimos al día de lo que estuvo sucediendo. Gracias a Dios, las alertas, ¿no?, en la costa del Pacífico han cesado, aunque se pronostican los temblores por el resto de los 15 días. Sí, cesó la alerta por tsunami. Exacto. Bueno, vayamos al título que tiene que ver con la ONU, que aprobó el proyecto presentado por Argentina, que con 9 principios busca poner freno a los fondos buitres y proteger los acuerdos de reestructuración de deudas de forma soberana. Sí, esto es importante. Ya es noticia en todos lados, sí. El mundo se ha pronunciado de esto. Pero yo lo que quiero destacar, primero, ¿en qué contexto se dan los resultados? La ONU abrazó este proyecto argentino. Argentina, en lo que tiene que ver desde 2003 acá, en negociación de deuda y en salida de crisis y default, ha sido ejemplo para muchos estados. Recordemos que Argentina asesoró a Grecia en los últimos meses, aunque Grecia después tomó otro rumbo a la hora de negociar, ha asesorado a Brasil, ha servido de inspiración incluso a algunos sectores de gobiernos en España y países como Italia que habían entrado en una crisis financiera. ¿Qué quiero decir con esto? Que es histórica la votación. Si bien ya es información y tiene unos 10 días, 136 votos a favor y 6 en contra, y 40 abstenciones. Y quiero resaltar las 6 opiniones en contra. ¿Quién se puede llegar a oponer que un país pueda salir de la pobreza, pueda ser desendeudado y lograr en un acuerdo, en un acuerdo comercial donde las dos partes realmente lleguen justamente a estrecharse la mano? Bueno, cabe mencionar que Alemania, Canadá, Israel, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos son quienes se opusieron. Uh-huh. Y es casualidad, países justamente desde donde operan lo que conocemos como fondos buitres. Así que bueno, quería destacar eso. Y lo segundo a destacar de este fallo, es un fallo en favor de la estabilidad económica. ¿Se debe? Sí, por supuesto, se va a pagar, pero manteniendo los principios de soberanía, de reestructuración de las mayorías, que no afecten justamente y produzcan una brecha social. Ese es el contexto que se le van a dar justamente a aquellos que adquieran bonos de deuda. Se le dice buitre por la manera rapiñosa, ¿no?, que buscan, uh-huh, tener un saldo realmente aberrante a la hora de cobrar. Es usura, para traducirlo de otra manera. Y considerando que es un fallo que llega muy tarde, los fondos buitres operan hace más de 25 años y han empobrecido a muchos países de Centroamérica, ni hablar de las guerras civiles que tiene África justamente por operación de los fondos buitres. Gustavo, la semana que viene te vamos a tener aquí en estudios. Así es, así es. Quiero estar abordando un poquito, para cerrar nomás 2 segundos, te quito, sí, por favor, lo que tiene que ver con la persecución ideológica y religiosa que una comunidad y una organización confesional en Córdoba está padeciendo a la hora de denunciar narcotráfico y trata de blanca. Mm. Para que tengan una idea de lo que estoy hablando,
hay un organismo veedor que en horas de hoy está asistiendo en forma de Skype al Congreso de los Estados Unidos, donde se está presentando este caso en la jornada de hoy. Así que hay asesores norteamericanos que son veedores para América Latina en lo que tiene que ver con los obispados, en una conferencia, en una búsqueda de equilibrio confesional y religioso. Así que es importante todo destacarlo, vamos a estar hablando. Muy bien, la semana que viene entonces hablamos de eso aquí en el estudio, ampliando lo que presentás en este momento. Gracias, Gustavo. Un abrazo para ustedes, buen viaje de gracia, buen fin de semana. Muy bien. Alguna vez habló con nosotros el meteorólogo Mauricio Saldívar, un tipo bárbaro, un amigo, un tipo muy querido. Antes de ir a la comunicación de San Lorenzo, dice, el sismo de Chile en 2010 fue 3.162 veces más grande que el de ayer y liberó 5.623 veces más energía. Eso está en el Facebook de Mauricio Saldívar. Vamos a ver si hablamos con él la semana que viene. Estaría bueno charlar con él. Bueno, Gustavo Volpo estuvo en el programa y lo acompaña. Esto. No desfilamos en ninguna pasarela. No vivimos de la moda, pero sí del trabajo. Iluminamos y pavimentamos más de 600 cuadras. Generamos empleo, promovemos el turismo y trabajamos por la seguridad. Somos una ciudad unida por nuestra historia, por el esfuerzo diario y por la gestión de gobierno. Somos San Lorenzo, un modelo de ciudad.